Osvaldo, ¿ustedes movieron un médano el viernes? No, es totalmente falso. La verdad que estoy los indignados somos nosotros por esta acción mediática, que no sé con qué intenciones, pero y nosotros hicimos lo mismo que estamos haciendo durante 20 años, que es la arena que se acumula producto de las sudestadas frente al hotel, llevarla hacia la playa. Es decir, no hubo ninguna extracción de arena y no tocamos ningún médano. Es decir, yo les aporté, les acerqué a ustedes las fotos de toda la historia del lugar desde hace 20 años. Sí, las estamos viendo. Y cómo lo mantuvimos siempre. Y justamente, siempre lo hacemos en octubre, porque todavía falta alguna subestada en esta época. Pero ¿qué pasa? Hace 15 días tuvimos una reunión con el intendente, los hoteleros, y el intendente nos manifestó con mucha fuerza que no había medios, no tenemos medios de ayuda en este momento de parte del municipio, no tiene fondos, pero sí nos ofreció que utilicemos todo el espacio público posible para, como consecuencia de la pandemia, que va a haber que tener actividades, muchas actividades al aire libre, ¿no? Entonces nosotros hicimos el trabajo este año, en este mes, para tenerlo preparado para septiembre. Siempre lo hacemos después de octubre. Esto siempre estuvo autorizado por la Dirección de Ecología. Ese es el punto. ¿Esto se autorizó por una reunión de Zoom o específicamente una autorización que le hacen al Torrecillas para poder mover esta arena? Bueno, esto se lo hacían a todos los frentistas que lo pedían. Lo que pasa es que es muy costoso el movimiento de arena. No todos los frentistas lo hicieron. ¿Por qué? Porque algunos empezaron a hacerlo hace algunos años y después dejaron de hacerlo. Nosotros lo hicimos todos los años. Y siempre, todo el que pidió, lo mismo que los balnearios, hay que tener una autorización municipal para mover la arena hacia la playa, digamos. Nosotros tenemos una nota acá que dice, que nos envió usted, por supuesto. Hola, Eliana. Fabián de la Serna acaba de responder la solicitud 802.674, autorización de refulado, atento a lo solicitado, y luego de realizar una inspección ocular, se autoriza a realizar el movimiento de arena, y ahí explican lo que supuestamente ustedes hicieron con este papel autorizándolos. Exactamente, nunca, aparte, yo por eso te mandé la foto, nunca hubo un médano ahí. Los médanos están al lateral de nuestro hotel. Nunca existió un médano ahí y te mandé la foto de los 20 años, digamos. Es falso de que tocamos un médano. Yo personalmente lo atendí muchas veces a De la Serna y el criterio que él nos daba siempre y que lo sigue dando es que el médano fijado no hay que tocarlo. Y nosotros nunca tocamos un médano fijado. Es más, yo te mandé una foto de hace 20 años cuando hicimos el hotel. Y esos dos médanos son los mismos que siguen estando ahí. Es decir, nunca se tocó el médano. Y en esta vez, menos. Es decir, yo la verdad que no sé a hay qué una, se debe esta denuncia mediática. Y va contramano con lo que el intendente nos pide, que hagamos uso de espacio público. La verdad que no lo entiendo. Claro, lo que pasa es que hablamos durante todo este periodo de la remediación del médano y demás, y nosotros vemos cómo hay una máquina que saca arena y la lleva a la playa. No, la verdad que es bastante impresionante lo que se ve que se hizo. Y si la sudestada depositó la arena ahí, le consulto desde mi tremenda ignorancia en el tema. ¿No debería ser porque la naturaleza sí lo quiere? Pero en ese caso van a estar cubiertos todos los hoteles por arena. Mira, yo te mandé foto de cómo queda un hotel después de la sudestada fuerte, para que veas que llega hasta las puertas de los departamentos, se tapa los departamentos. Eso es imposible. Digamos, la arena viene y hay que devolverla. Digamos, nosotros siempre lo que hicimos, jamás extrajimos nada. Lo que está prohibido es extraer la arena, no volverla a la playa, digamos. Lo natural es que con la sudestada la arena viene. Lo que pasa es que hay que llevarla a la playa. Digamos, no sacarla de la playa. Nosotros lo que hacemos es devolver la arena a la playa. Y siempre estuvo autorizado durante 20 años. En la misma persona que llamó es la que nos autorizó siempre. No sé por qué en estas circunstancias hacen esto, la verdad, que no lo sé. Tendría que responderlo ellos, ¿no? Pero Osvaldo, está claro el permiso que te estoy dando donde él lo autoriza. Osvaldo, después de
de escuchar que públicamente se comenta lo que pasó y que tiene una infracción. Usted está en Buenos Aires en este momento, no puede venir a nuestra ciudad, pero sí se ha puesto en contacto con otros hoteleros o con el mismo de la Serna, que usted me dice que lo conoce, para que le dé una explicación de lo que sucedió. Y mira, yo quisiera, hubiera querido que se hubiera comunicado conmigo, pero yo me entero de esto porque aparezco ayer en televisión. Después de semejante denuncia pública, primero yo quiero hacer pública mi defensa y que es absolutamente falso la acusación. Después voy a hablar con él y también voy a pedir una audiencia con el intendente para aclarar el tema, porque la voluntad que manifiesta el intendente en cuanto al apoyo en esta etapa difícil para todos, no se expresa por la actitud de los funcionarios, que en vez de colaborar realmente, están poniendo trabas en el camino. Es inexplicable lo que cuesta en este momento mantener un negocio, pagar el sueldo a la gente, mantener un hotel activo. Nosotros somos pioneros en dar muchos servicios. Torrecilla fue pionero en tener abierto todo el año y dar trabajo todo el año a la gente, digamos. La verdad que es una falta de respeto como empresario del lugar. Yo me siento muy, realmente, muy no tenido en cuenta. ¿Se le un hizo? Llamado telefónico, una duda, se la pueden hacer si nos conocen. Es decir, esto de salir directamente a la televisión con una falsedad es por otros intereses, indudablemente, que no son los que tienen que ver con lo nuestro, digamos, ¿no? Bien, se le hizo un acta de infracción, usted debería pagar una multa. ¿Sabe de cuánto es? No. Yo lo que estoy haciendo es un descargo de esa infracción. Bien. Porque la infracción está mal hecha. Bien. Es decir, yo estoy haciendo, presentando un descargo en la municipalidad, que creo que ahí mismo te mandé cuál va a ser el descargo, y yo no creo que se llegue a concretar la infracción porque está mal hecha. Perfecto. Porque no corresponde. Osvaldo, le agradecemos muchísimo este contacto. Quería derecho a réplica, quería contar su verdad, su parte de la historia, y aquí tuvo el espacio. Le agradecemos muchísimo. Por ahí lo único que quisiera decir, agregar, ¿sí?, es que realmente lo que necesitamos en Cariló para cuidar el medio ambiente es tener agua potable y cloacas. Que parece que eso es lo que hay que ocuparse y que nadie se ocupa. No tenemos agua potable en Cariló. No tenemos cloaca, solamente tiene cloaca la parte hotelera. El riesgo sanitario para este verano, en medio de la pandemia, es serio, digamos, y nadie se ocupa de eso. Sí. Digamos, yo quisiera que los funcionarios se ocupen un poquito de la salud pública. Si usted me permite, y con todo el respeto, diría distinto, diría también se tienen que ocupar. De los médanos sí, hay que ocuparse, pero también hay que ocuparse de eso. Exacto. Sí, por supuesto que sí. Una cosa que no quite la otra. Osvaldo, muchísimas gracias. Muchas gracias, te agradezco, Vero. Hasta luego. Osvaldo Cura, el propietario del Hotel Torrecillas de Cariló. Nos quedamos por aquí con noticias regionales. Activos.